la enhorabuena a todos los que han participado en esta feria del emprendimiento y el empleo de Linares, porque me parece un acontecimiento muy, muy, muy oportuno, ¿no? Se trata de darle a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes pues todos los recursos con los que se cuenta desde las administraciones. Es importante también señalar la presencia de empresas, ¿no?, que pueden acceder directamente a estos jóvenes para su contratación, y bueno, y recalcar el compromiso absoluto del Gobierno andaluz y de la Junta de Andalucía con el empleo. En esta feria precisamente tenemos una amplia representación. Estamos a través del SAE con una conferencia de un técnico del SAE, del Servicio Orienta, que van a darle herramientas a nuestros jóvenes para que sepan cómo hacer un currículum, para que sepan cómo estar en las redes sociales y mostrarse de manera atractiva, en el buen sentido de la palabra, para ser contratados potencialmente por la empresa. Estamos también con presencia de nuestros técnicos del CADE y también con presencia de nuestra Escuela de Formación de La Laguna, que como saben va a abrir el periodo para inscribirse, para hacer las matrículas a primeros de junio. Por tanto, como digo, una presencia amplia, la de la Junta de Andalucía, en esta feria, porque, como digo, es compromiso del Gobierno andaluz poner a disposición de todos los desempleados, de todas las personas de nuestra tierra, y especialmente aquí en Jaén y en Linares, todas las herramientas de que contamos. Entonces, nuestra misión principalmente en la feria es informar de todas las herramientas que tenemos, tanto si lo que nos interesa es ser contratados por cuenta ajena, que serían los servicios del SAE, y también por cuenta propia, que serían los servicios de Andalucía Emprende. Este es un evento que lo que pretende es informar para la formación a nuestros jóvenes. Aunque un ayuntamiento no es una administración que administra el empleo, no tiene esa competencia, pero sí entendemos que debemos hacer todo lo posible en coordinar y generar iniciativas que pongan todos los recursos como muestra expositiva para todos nuestros jóvenes, es decir, las opciones que tienen para la búsqueda de empleo. Desde cómo elaborar un currículum donde alguna que otra firma empresarial que también admite currículum porque buscan personas con una cualificación o unos perfiles profesionales concretos, pero sobre todo para que los jóvenes sepan cómo elaborar un currículum, dónde presentarlo, dónde buscar la información que necesitan, cómo documentarse para tal o cual formación o cualificación que es absolutamente necesaria en el actual mercado laboral, donde la competitividad hace que se necesite o haya una demanda de especialidades formativas laborales muy cualificadas, porque siempre tendrán éxito, siempre tendrán un lugar más o menos cercano donde ocuparse y dónde desarrollar esa profesión. Sí hay una cualificación detrás de todo ello, en ese difícil mercado laboral que hay actualmente y que además evoluciona constantemente. Todos los días se va reciclando un perfil profesional, ¿no?, y cada día va evolucionando los perfiles profesionales que se necesitan para el futuro, con las nuevas tecnologías, con un tipo de cualificación y formación muy especializada que se reclama ya desde las empresas, y para dar cobertura a todo nuestro mercado nacional, para no tener que importar conocimiento. Eso es fundamental y eso es lo que tratamos de inculcar o tratamos de desarrollar y potenciar con estos eventos, que lo hacemos con la Cámara de Industria y Comercio, con la Junta de Andalucía, con las administraciones, con, en este caso, con la colaboración de la Diputación, de la Junta de Andalucía y por supuesto, la sinergia de todos los agentes socioeconómicos de Linares. Eso es fundamental. ¿Con esto qué pretendemos? Porque dentro de ello hay una serie de muestras, una parte expositiva, una parte de conferencias y sobre todo donde se muestran los alcances de las nuevas tecnologías, todo lo que es fabricación aditiva, todo lo que es realidad virtual, la impresión en 3D que está revolucionando el mundo de la industria, la realidad virtual y todas esas nuevas tecnologías que van camino de ocupar y de necesitar una mano de obra cualificada y que para la que queremos preparar a nuestros jóvenes.
dentro de esas ramas. Luego están las partes de oficios, ¿no?, como se suele decir, entre comillas, que ya no se les llama así, pero siempre seguirán existiendo y siendo necesarios. Y si queremos ser soldadores, o somos soldadores, debemos de ser capaces de dominar todas las técnicas de soldadura y cualificarnos para ser, y cualificar a nuestros jóvenes para que su competencia, su capacidad, sea la más demandada. De eso se trata y eso es lo que queremos inculcar aquí. Por eso tenemos una serie de muestras de empresas que desarrollan estas tecnologías de vanguardia. Y por otro lado, pues incluso ese concurso que hay de innovación, de proyectos de innovación, ya premiando el emprendimiento en los centros educativos de Linares, que ha hecho que 22 proyectos se presenten de 6 centros educativos de Linares de determinadas edades, como es natural, ¿no?, en los últimos ciclos. Lo que pretendemos con eso también es alimentar ese ecosistema que hemos generado con, ya digo, la Cámara, CTME, la colaboración de la universidad, de lo que es el campus científico-tecnológico, para toda esa sinergia de agentes socioeconómicos de la ciudad, crear un espacio, un ecosistema de emprendimiento donde se apoyan y se ayudan a esas iniciativas que a través de un coworking se van seleccionando y que en el proceso siguiente se incuban, bien sea en la incubadora, porque la actividad de la empresa que surge es de carácter digital, entonces no necesitan una nave, que también la tenemos para ya en el aspecto de viveraje, como vivero, donde hay que transformar materia, fabricación, que hay iniciativas y proyectos industriales de esas características. Eso es lo que podemos hacer como Ayuntamiento de Linares, es hasta donde podemos llegar, pero queremos llegar hasta el máximo de nuestras posibilidades. Y esto, este ecosistema, esta dinámica, este itinerario, este circuito de apoyo al emprendimiento, es pionero en Linares. Es pionero y sería extrapolable, pero para eso hemos tenido que ser capaces de sinergiar y sumar todos nuestros recursos, como digo, para multiplicar nuestras acciones. Y esta es una muestra de ello. Y la intensidad con que se está viviendo, se ven los jóvenes el interés, hay diversidad de actividades, con lo cual creemos que contribuimos en lo que podemos y dentro de nuestras competencias, como digo, al conocimiento de dónde, a lo que pueden optar nuestros jóvenes y para dónde deben caminar, ¿no?